están? Yo soy Kar y el día de hoy vamos a hacer el book tag del cumpleaños. Yo no sé si se ve muy bien, pero intenté hacer un poquito de decoración navideña. Tal vez ponga un poquito más en unos días. Y estoy muy emocionada porque Navidad es como de mis épocas preferidas de todo el año. Y es que aquí en Costa Rica el clima se pone precioso. Hace como sol, pero a la vez hace como viento, con frío, es súper fresquito. Yo siento que las personas están mucho más alegres. Y otra de las cosas que me emociona un montón, aparte de Navidad y Año Nuevo, obviamente, es que es mi cumpleaños y me emociona muchísimo. Yo no sé, a mí me encanta cumplir años y me encantan los cumpleaños en general. Y bueno, mi cumpleaños es el 1 de diciembre, así que estoy acá para hacer el book tag del cumpleaños. ¡Ah, qué emoción! La primera pregunta es, ¿con qué personaje te gustaría pasar tu cumpleaños y por qué? Y aquí voy a escoger a El Zorro de El Principito. El Principito es uno de mis libros favoritos. Es un libro que yo releo yo no sé cuántas veces al año porque me encanta. Y en realidad tal vez no es como que lo releo completo, sino que siempre voy como a mis pasajes o a mis citas favoritas. Y que en realidad suelen ser las citas del capítulo del Zorro. A mí me conmueven, me llegan al corazón. Y de verdad me encanta, me fascina ese personaje. Siento que es como de esos personajes todos sabios, y es que de verdad me encanta. Amaría poder pasar mi cumpleaños con El Zorro del Principito. De hecho, tengo esto que se los voy a enseñar ahora con un close-up, que es un regalo todo lindo que me hizo un compañero de la U, que es de El Zorro y me encanta. Tengo varias cosas del Zorro del Principito. Es de verdad que yo amo demasiado este libro y amo demasiado este personaje. Y dicen, sí, yo, por favor, Zorro del Principito, sal del libro y ven a pasar el cumpleaños conmigo. La siguiente pregunta es, si pudieras pasar tu cumpleaños en un mundo ficticio, ¿cuál sería? Y tal vez suene un poco básica, pero es que, o sea, es como la respuesta, la primera respuesta que se me viene a mí a la cabeza y que yo creo que no la cambiaría. Y es en el mundo ficticio de Harry Potter. O sea, ¿se imaginan lo que es pasar su cumpleaños rodeado de magia? Y literalmente rodeado de magia. Yo llena de candelas flotando por todas partes, haciendo hechizos y con criaturas mágicas como los unicornios y con ese montón de comida como las fiestas de Hogwarts y cerveza de mantequilla. Dios mío, yo me muero por algún día poder ir a probar la cerveza de mantequilla en Hogsmeade. Chiquillos, de verdad, o sea, yo siento que no podría haber un cumpleaños más perfecto que en el mundo de Harry Potter. La tercera pregunta es, ¿qué regalo te gustaría recibir si vivieras en un mundo ficticio? Y la verdad es que aquí yo amaría tener una cantidad inagotable de botellitas de Felix Felicities del mundo de Harry Potter, que era esta poción que te da suerte en todo. Yo amaría tener una reserva inagotable para tomar un poquito todos los días y para regalarle a un montón de personas para que todo el mundo esté feliz, para que todo el mundo tenga suerte, para que todo le salga bien. Mandaría botellitas de Felix Felicities a todo el mundo y sería lo máximo. La cuarta pregunta es, ¿qué personaje te gustaría que anime tu fiesta de cumpleaños? Y aquí, uy, vean esto, hasta que se me pone la sonrisa. Me encantaría que animara mi fiesta de cumpleaños Richie Tozier del libro de It de Stephen King. ¡Ay, Dios mío! Richie debe ser el mejor animador para una fiesta de cumpleaños. Es este personaje súper carismático, súper divertido, que hace este montón de voces, que saca chistes de donde sea. Yo creo que en una fiesta animada por Richie Tozier, todo mundo pasaría muerto de risa. Richie Tozier, definitivo. La quinta pregunta es, ¿a qué personaje le estamparías el pastel de cumpleaños en la cara? Y, bueno, es una respuesta un poco complicada. Sinceramente, no soy de odiar mucho a personajes, pero es que los primeros que se me vienen a la cabeza también son como muy básicos. Sería como a Dolores Umbridge, pero ¿qué carajos estaría haciendo Dolores Umbridge en fiesta de cumpleaños? Tendría prohibida la entrada, definitivamente. Entonces, sí, no sé. Creo que es como que la primera que se me viene a la cabeza. La sexta pregunta es que si pudieras pedir 3 libros a modo de 3 deseos de cumpleaños, ¿cuáles serían? Y bueno, ahorita quiero mucho varios libros y ahora quiero muchísimo una edición de Salem Slot, ojalá en tapa dura. Me muero de ganas por tener ese libro. En realidad, casi que cualquier libro de Stephen King, pero es que ahorita tengo demasiadas ganas de tener esa edición de Salem Slot. También me gustaría muchísimo el nuevo libro de Stephen King, que es Sleeping Beauties, junto con su hijo Owen King. Y también Nosferatus de Joe Hill. Nosferatus tengo demasiadas ganas de tenerlo, pero sí, muchísimas ganas
de tener los brazos de Joe Hill. Y había uno que yo me moría demasiado de ganas por tener, que era una corte de rosas y espinas. O sea, ustedes, chiquillos, yo no sé hace cuánto tiempo ya estoy diciendo en el canal que me muero por tener una corte de rosas y espinas. Y adivinen qué. Ya lo tengo, no saben lo... Ay, de verdad, me emociona muchísimo poder tenerlo por fin. Y me dijeron que es perfecto para leerlo en esta época de diciembre porque tiene clima frío y demás. Y es que yo de verdad tenía muchísimas ganas porque todo lo que yo he escuchado hablar del libro, estoy casi segura que es de estos libros que yo voy a amar profundamente, que van a marcar un antes y un después en lo que estoy empezando a leer. Y... finally, lo tengo y soy demasiado feliz. Y no me puedo quedar solamente con tres. Yo quiero como tener todos los libros de Stephen King, todos, el que sea que yo no tenga. No tengo Misery y me muero de ganas por tener a Misery, que no me lo he podido comprar. Yo lo quiero mucho y también quiero mucho los que siguen de Mr. Mercedes. Los quiero mucho, quiero Quien Pierde Paga. Es que de verdad quiero muchos libros. ¿Cómo me hacen para escoger solamente tres? No puedo escoger solamente tres. Y la séptima y última pregunta es que si pudieras celebrar una fiesta de cumpleaños temática, ¿en qué libro te basarías? Y no voy a basarme solamente en un libro. Me encantaría que fuera temática de El Gigante Mundo de Stephen King. ¿Se imaginan qué chiva? Que todo mundo venga disfrazado de un personaje de Stephen King. Sería como temática de Maine y Castle Rock o de Maine. Entonces pueden venir vestidos de Los Perdedores, de It, de los de La Torre Oscura, de los personajes de La Niebla, de Annie Wilkes, de Mr. Mercedes, del Oficial Hodge. 3 hours later. De cualquier personaje que haya aparecido en una novela de Stephen King. Sería demasiado chida, sería genial, de verdad que sí. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Según mis planes, mañana va a salir el video de el Book Lottery para el mes de diciembre. Y el tema va a ser libros que ustedes me hayan recomendado, que ustedes crean que son ideales para leer en esta época de Navidad. Recuerden que les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información. Y que pueden utilizar el hashtag YoLeoContigo en Instagram, Twitter o en Facebook para yo poder ir a ver todos los libros que ustedes están leyendo. Y recuerden que estábamos leyendo Fahrenheit 451 como libro del mes de noviembre, que la reseña va a salir muy, muy, muy pronto. Por último, si les gustó este video, sería de muchísima ayuda que le den me gusta, que lo compartan y que se suscriban a este que es mi canal y su canal para seguirnos viendo. Un beso enorme y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!